Cubanos en el sur de la Florida reaccionan ante el discurso de Raúl Castro para conmemorar los 50 años de la revolución. Hoy les muestro la última parte, la tercera de la serie Cuba 50 años de dictadura. En minutos, todos los detalles. Ofensiva militar anuncia en Colombia la guerrilla de las FARC. Sus comandantes dicen también reclutarán a más combatientes. Una comisión federal está urgiendo para que se apruebe el aumento del 50% de los impuestos de la gasolina y el diésel para el financiamiento de la reparación y construcción de carreteras. Comenzamos el año con condiciones bien agradables, pero estas continuarán para el fin de semana. Se los diré en el segmento del tiempo. Vamos a revivir los momentos más memorables del mundo del deporte en el 2008. Los detalles de este más en los deportes. Llegó el fin de semana y con él llega mi cartelera VIP. Todos los estrenos en el segmento del entretenimiento. Noticias GenTV contigo primero. Esta es la edición de las 5 de la tarde de Noticias GenTV. Muy buenas tardes y bienvenidos a Noticias GenTV. Les saluda Ricardo Brown. Y Jorge Gómez, buenas tardes. Pasamos de inmediato con las informaciones. Y los estadounidenses están conduciendo menos y cambiando sus autos y camiones por otros que consumen menos combustible. Y es precisamente por eso que el Congreso está pidiendo un elevado aumento del impuesto a la gasolina. Carolina Diago tiene el informe. La Comisión Nacional de Financiamiento de la Infraestructura del Transporte Terrestre, un panel de 15 miembros creado por el Congreso, es el segundo grupo en un año que hace un llamado a establecer impuestos al combustible más altos. Ahora que los motoristas conducen menos y compran menos combustible, los presentes impuestos de 18.4 centavos por galón de gasolina y 24.4 centavos por galón de diésel no recaudaron lo suficiente para cubrir el costo de los programas de vías, puentes y tránsito. La comisión recomendará asimismo el aumento del combustible en los estados y también que hagan mayor provecho de las carreteras de peaje y pago por manejar en horas pico. En un informe que se espera se dé a conocer a fines de enero, los miembros de la Comisión de Financiamiento de la Infraestructura afirman que ellos urgirán al Congreso a subir en 10 centavos por galón el impuesto a la gasolina y de 12 a 15 centavos por galón el de diésel. Al mismo tiempo, la Comisión recomendará que se haga corresponder los impuestos al combustible con la inflación. No puedo estar de acuerdo porque eso nos afecta a nosotros los que trabajamos y a los pobres. Y beneficia a los que tienen dinero. Tendría que sacar más dinero de mi bolsillo y menos para poder resolver los problemas. Yo estoy de acuerdo que se quede como está. Estoy totalmente de desacuerdo porque tú sabes cómo está la situación económica. Todo está subiendo. ¿Y qué? ¿Cómo vamos a hacer para mantenernos el día de mañana? El dilema que enfrenta el Congreso es que los programas de carreteras y tránsito dependen de los ingresos por concepto de impuestos al combustible que son insostenibles. Carolina Diago, Noticias GenTV.